Si le diste reproducir a este video, de seguro que tienes uno de estos teléfonos. Y me refiero a modelos de la serie 9 del Redmi Note. Pues sorpresivamente está circulando en varias páginas de tecnología que este dispositivo va a recibir MIUI 14. Ahora te cuento todo. Hola amigos, yo soy Fer Zavala y hoy les traigo un nuevo video para el canal. Y es que sorpresivamente, como les dije al inicio, la serie Redmi Note 9 va a recibir MIUI 14. Yo tengo uno de esta serie y es el Redmi Note 9S, es el dispositivo que yo compré hace algún tiempo. Y es que este modelo salió en el año 2020 con MIUI 11 y Android 10. Pues hoy estamos ya 2023 y este dispositivo ya hizo todas sus actualizaciones. Ya actualizó dos versiones de Android, como es de la gama media, y tres versiones de capa de personalización. Salió con Android 10 y actualizó a Android 11 y a Android 12. Ya recibió sus dos actualizaciones de sistema operativo y también ya recibió sus tres actualizaciones de capa de personalización que nos garantiza la empresa. Pues este salió con MIUI 11 y actualizó a MIUI 12, 12.5 y a MIUI 13. Es por eso que muchos de ustedes que me estaban preguntando por interno en Instagram o aquí también en los comentarios de YouTube, que si este teléfono iba a tener MIUI 14, y mi respuesta era bastante directa, pues ya no va a actualizar a MIUI 14 debido a que ya tuvo sus tres actualizaciones de capa de personalización. Y además porque ya se había detenido todas las actualizaciones para este dispositivo, ya no estaban trabajando en esto. Sin embargo, se acaba de filtrar algunas imágenes con códigos en los cuales se puede ver claramente que ya se está trabajando en MIUI 14 para estos teléfonos. Al parecer, Xiaomi se quedó en deuda con todos los usuarios de la serie Redmi Note, ya que hubo muchos errores, muchas malas actualizaciones con MIUI 13, y ahora, al parecer, nos van a regalar MIUI 14 de manera oficial. Sin embargo, tranquilos chicos, ya que al parecer no va a haber muchas novedades. ¿Y esto por qué? Porque la actualización de MIUI 14 para este teléfono va a ser con Android 12. Eso significa que no vamos a recibir Android 13. Y si no recibimos Android 13 en este teléfono, significa que no vamos a gozar de todas las nuevas novedades, lo voy a decir. Y es que las nuevas características que vienen en MIUI 14 están basadas en Android 13. Sin embargo, si este teléfono no recibe Android 13, significa que vamos a tener MIUI 13 bien optimizado con el nombre de MIUI 14. Creo que sí se entiende. Y es que MIUI 14 no trae muchas novedades, ya que esta capa de personalización, recordemos, se centra en la fluidez y en la optimización, y eso es lo que vamos a tener en esta nueva actualización de nuestra serie Redmi Note 9. Y los teléfonos que van a actualizar son el Redmi Note 9, Redmi Note 9S, como es este que tengo aquí, el que no tiene lector de huella en la parte de atrás, y el Redmi Note 9 Pro, que tampoco tiene lector de huella acá, pero viene con una actualización en la memoria RAM y en la cámara fotográfica. Pero ahí no termina la cosa, y es que también le van a dar soporte al Redmi 9, el que no lleva Note, solamente Redmi 9 a secas. Desafortunadamente no se sabe nada aún del Redmi 9C, Redmi 9A creo que también hay. De estos dos teléfonos aún no se sabe nada, pero ¿cómo es que sabemos esta noticia? Ahora les voy a mostrar lo siguiente. Y es que en la página de xiaomiui.net se ha filtrado los siguientes códigos de fuente. Ahí ustedes lo pueden estar viendo. Y es que la ROM Merlin está trabajando en Android 12 con MIUI 14, como ustedes lo están viendo. Y la ROM Merlin, como todos sabemos, es del Redmi Note 9. Así que alégrense los del Redmi Note 9 porque ya se está trabajando en una ROM para ustedes. Luego tenemos también otra ROM y es la Lancelot. Y esta Lancelot, para todos los que no saben, es el Redmi 9. Así, el que no lleva Note, el Redmi 9 también está trabajando en un Android 12 con MIUI 14. Qué bueno que Xiaomi esté dando soporte a estos teléfonos. Luego tenemos a la ROM Heyeuse o Yoyos, que es la ROM que le pertenece al Redmi Note 9 Pro. Así que también está allí desarrollándose con Android 12 y MIUI 14. Y como ustedes pueden ver, también está la ROM Cortana con Android 12 y MIUI 14. La ROM Cortana sí le pertenece a este teléfono, al Redmi Note 9S. ¡Qué alegría! MIUI 14 con Android 12. Y finalmente tenemos a la ROM Gaugin o Gaugin, que le pertenece al Redmi Note 9 Pro versión 5G. También tenemos Android 12 con MIUI 14. Y esta es la lista de los teléfonos que vienen con MIUI 14. Pero tranquilos chicos, creo que hay un Poco M2 y un Poco M2S o Poco M2 Pro, que también tiene una de estas
esas ROMs, así que lo más probable es que también pueda actualizar a MIUI 14 con base en Android 12. Y esta ha sido toda la noticia. Si te gustó y estás alegre que tu teléfono va a recibir MIUI 14 con Android 12, dale manito arriba a este video y nos vemos la próxima. Recuerda, soy Fer Zavala. Chao, chao.